Fabricio, vea, full, duró poco el pleito hoy y siguen los knockouts, ¿sí? ¿Cómo viste la pelea de hoy? Hola, muy buenas noches. Bueno, peleé con un chico que de bastante experiencia, exigidor. Bueno, trabajamos muy duro en el gimnasio para poder ver este resultado, ¿no? Teníamos que trabajarlo con el gancho por dentro, esa era la mano, y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Nos podemos... una primera mano a los 15 segundos ahí, no, que fue... En el primer round, sí. Me dio justo para poder meterle la mano, así que bueno, fue muy contento, ¿no? Por la pelea. Bien, ¿y vos cómo te sentiste arriba del ring? La pelea terminó siendo rápida, y es como que prendiste el turbo. Sí, me sentí muy tranquilo desde que estaba acá calentando, estaba muy tranquilo en pelear, subí y estoy muy contento porque hice caso, ¿no? Hice todo lo que me había dicho el profe, así que bueno, muy contento. ¿Qué hay en el futuro de Fabricio Vea? ¿Cuál es tu idea o qué es lo que estás queriendo ya? Como lo es todo boxeador, ¿no? Ser campeón del mundo, lo que un boxeador quiere, llegar a lo más alto, a Estados Unidos, ¿no? A Las Vegas. Así que bueno, si Dios quiere, este año vamos a estar saliendo
para Estados Unidos, hay que hacer las cosas bien. Así que bueno, con fe, mucha fe y entrenar cada día duro, ¿no? En la platea se escuchó decir a los cordobeses que ya nadie te quiere pelear en el país, ¿están así? No me lo tomo como que nadie me quiere pelear, ¿no? Pero sí me doy cuenta que cuesta por ahí conseguir rivales, ¿no? Así que está muy difícil, bueno, hay que esperar nomás que salga alguno para seguir peleando, ¿no? Bien, ¿los agradecimientos para quién? Primero a Dios, porque me ayuda siempre en cada pelea. Y bueno, para toda mi familia, mi hijo, mi señora, mi vieja, mi hermana. Y bueno, y a todo mi equipo que está todo el tiempo conmigo, ¿no? ¿A gente de San Luis, Villa Mercedes? A gente de Villa Mercedes, ¿no? Que siempre me está alentando, apoyando en todo momento. Así que bueno, les mando un saludo grande y muchísimas gracias por el aguante.